Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente, además de reiterar lo que dije hace un instante, quería hacer una reflexión respecto del lugar que va a ocupar el postulante si es efectivamente consigue el acuerdo del Senado, cosa que espero que así sea. Porque como él bien señaló, el juzgado que ocupaba una muy querida magistrada, Dora Temis, una magistrada muy valiente, como él dijo, una magistrada que concursaba para ser camarista y que no tuvo, hizo honor al cargo y al juramento que prestó, y no, a pesar de las presiones que recibió del gobierno anterior para que cambiara un fallo, no dudó en perder el concurso, en no ser propuesta por el Ejecutivo, pero mantener sus convicciones. Espero que el doctor Nagata honre ese cargo, si le toca ocuparlo, y siga ese ejemplo. Muchas gracias. Gracias.